transmisión por radio hace 22 días. Tenemos que permitir acceso total a esos empollones a las zonas de reconstrucción, coronel. No parece muy seguro. El doctor Koenig tiene bastante autoridad. Sería mucho peor intentar disuadirlo que permitir que él y su equipo entren y los maten. Más vale, señor. Transmisión por radio, hace 411 días. ¿Qué ocurre ahí, sargento? Señor, le han dado al ayuntamiento el edificio, se derrumba. ¡Mierda, están por todas partes! ¡Danforth, trae esa ametralladora aquí! Parece una batalla tremenda. Thank you.
estación de campo, hace 204 días. ¿Qué ocurre aquí, Foreman? Ruido y movimientos en el interior. No sé si está infectado o no. Algo no va bien. Algo no va bien. Ahora eres detective. ¡Echa la puta puerta abajo! Está ahí, en la mesa. Está en la zona roja. Es lo poco que sé. Tal vez en alguna base secreta. Está vivo. Yo siempre tuve esperanza. Ven, siéntate aquí. Hay que comparar notas. Alex sigue ahí fuera y no va a detenerse. Toda la ciudad está en peligro. Tu hermano ya no me importa en absoluto. ¡Eh! ¿A dónde vas? A buscar a mi hija. Destrozaré la puta ciudad si es necesario. Heller, espera. Escúchame un momento. ¡Espera! ¿Ahora qué? Piensa un momento. La Blackwatch y Alex quieren acabar con la ciudad. Si alguno lo consigue, dará lo mismo que encuentres a Amaya. Morirá de cualquier forma. ¿A dónde quieres llegar? Déjame buscar a Amaya. Puedo hacerlo. Tú te ocupas de Alex y del mogollón de tipos armados. ¿Está claro? Algo sucede a unas manzanas de ahí. Las tropas de la Blackwatch se dirigen en masa hacia ese lugar. Muy bien, echaré un vistazo. Todas las unidades, aquí camisa de fuerza. Si alguien ve un barril de White Light en la ciudad, debemos alertar a Red Crown y llevar el barril cuanto antes a la base India 9-6. Corto. ¿Has oído? Se han dado cuenta de que el White Light empeora las cosas en vez de mejorarlas. Al carajo mi disfraz. Sé que diría esto, pero deberías ayudar a la Blackwatch. Lleva esos barriles al incinerador. Que hago tu trabajo mejor que tú. ¡Joder! ¡Le quedan aquí soplete! ¡Una marea de infectados viene hacia nosotros! Heller, tienes que ayudar a la Blackwatch a defender el incinerador, al menos hasta que llegue el último lote de White Light. Estamos en el mismo bando.
Si el gas llega a la atmósfera. Que la cagamos. Me alegro de saberlo.
parece que hemos terminado. La nube de White Light se está disipando. A Mercer no le va a gustar. Y Amaya está a salvo. De momento. ¿Heller? ¿Heller? ¿Estás ahí? No te oigo. Dana. Dana. ¿Heller? Soy Sabrina Galloway. Tengo que hablar contigo sobre el proyecto Firehawk. ¿Sabes qué es? Me suena. Recuérdame por qué. Te interesa, créeme. Ven a verme inmediatamente. Envíame las coordenadas. Grabación de campo, hace 409 días. ¿No crees que lo reconstruirán? Has tardado mucho en llegar. Alégrate de que haya venido. Oye, me debes una. ¿Quieres algo de mí? ¿De qué se trata? ¿De protección? ¿De una salida de este puto agujero? Tengo datos sobre una operación de la Blackwatch. Es algo gordo. Busca un tal comandante Cantrell. Vale. Ahora regresa a la Blackwatch y sigue hurgando. ¿Qué? Casi muero intentando conseguir eso. Pedirme que vuelva es un suicidio. No te lo pido. Luces, Cantrell, pero no podrás proteger esos planes eternamente. La base está cerrada a cal y canto. No parece que Cantrell vaya a ir a ninguna parte por ahora. Eres soldado, ¿no? Imagino que sabrás anular un bloqueo de emergencia. Activar sus protocolos de seguridad anularía el bloqueo automáticamente, o sea, con un incendio. Heller, no pienses mucho, no te vayas a quebrar. Zorra. Necesitamos refuerzos ya.
Bronce. La seguridad del comandante Cantrell está en peligro. Mierda. Hay que sacar a Cantrell de aquí. Sabe demasiado como para perderlo. Coronel Rux, no vamos a huir como cobardes. Mis chicos podrán encargarse. Pues que se encarguen. Protegiendo a este hijo puta. ¿Dónde coño está el equipo de recuperación? Estoy herido. Catapulta 4-4, aquí Red Crown. El equipo de recuperación va de camino. Estará ahí en 2 minutos. Catapulta 4-4, aquí Red Crown. Está recibiendo daños. Informe de situación. ¡Ya te digo si tengo daños! ¡Venid aquí de una puta vez, cojones! Metas, Heller. Cantrell es nuestro. Podéis quedároslo, si lo cogéis. Galloway, hay una mujer con un látigo luchando conmigo. Probablemente la haya enviado Mercer. Seguro que va tras el Firehawk. ¿Eso es todo lo que tienes? Ni de coña. Ya no corres tanto, ¿eh? Intenta alcanzarme con esto. Red Crown, aquí Ballesta 4-2. Hemos llegado al lugar del accidente. El blanco principal está presente. Repito, el blanco está aquí. Cambio. Joder, así me será más fácil. ¡Eso es, tarados! ¡Es la hora de recoger la cosecha! Thank you.
la evacuación. Iré a pie. ¿Han llegado los patrones eólicos? Sí, los recibimos esta mañana junto con el último envío de comida. ¿Y? Cuando el continente se sature, casi todo el sobrante terminará en el mar. ¿Bajas? La eliminación debería ser total, sobre 1,5 millones no infectados. Es aceptable. Adelante. Un millón y medio. ¡Hijos de puta! ¿Qué demonios traman? Castillo, aquí Jaquemate. ¡Vuelve a la base ya! ¡Cambio! Recibido, Jaquemate. Voy para allá. Me pregunto qué querrá. El sargento James Heller tiene una hija, Amaya Alison Heller, actualmente viva y bajo custodia. ¿La tenemos? Nosotros no. Un par de agencias federales han decidido meter las narices. Está en manos de un cabrón llamado Griffin y yo no tengo acceso. Vaya mierda. ¿Dónde está? Si lo supiera y si pudiera echarle el guante, plantaría a la niña en un rincón con una piruleta en la mano y esperaría a que ese cabrón apareciera. Dame lo que tengas y la recuperaré. No hagas nada, joder. Esto es cosa mía. Dana, soy yo. Escucha. Sé quién tiene a Amaya. Un capullo llamado Griffin. No es un agente del gobierno o algo así. Excelente. Bien, Griffin. Buscaré información ahora mismo. Sí, yo también. Parece que está en ese helicóptero. Catapulta 3-3, aquí Red Crown. Informe de estado, cambio. Red Crown, nos falta poco, llegaremos en unos minutos, cambio. Recibido 3-3. Esperad nuevas instrucciones al llegar. Cambio.
esperamos. ¿Por qué no lo matamos ahora? Esperaremos, porque Mercer ha dicho que esperemos. No pienso llevarle la... ¡Anda! ¡El favorito del amo! ¡Soltadlo! ¡Ya! ¡Oblíganos! ¡Vamos, Hedo! ¡Impresiónanos! ¿Y si te mato sin más? Red Crown, aquí Oscar 6 Lima en noviembre 1-9. El agente Griffin ha sido secuestrado por soldados infectados. Solicito órdenes, cambio. Comandante Loren, aquí Red Crown. Tu misión es rescatar al agente Griffin. Cambio. Red Crown, si ya se han ido. Corren como putos guepardos. Red Crown a todas las unidades. Cuatro soldados infectados han capturado a un VIP llamado Griffin. Transmitiendo imagen. Informad si lo veis y proceded a su rescate. Cambio. Ahí te va un pequeño Manel, Heller. A ver qué te parece. ¡Soltadme! ¡Hijos! ¡Hijos de puta! Puede que dos hagan mejor el trabajo de uno. Si paras ahora, al menos vivirás. ¡Que alguien mate a estos mierdas! Todas las unidades. Heller es objetivo prioritario. Cambio. Estamos en ello, Red Crown. ¡Apágale! ¡Pero bájame ya! ¡Matad a ese hijo de puta! ¡No dejéis que se acerque a Griffin! 3-1, Heller. No tienes ninguna posibilidad. ¡Malditos cabrones! A ver, ¿dónde te metes, cacho de mierda? Heller, sé dónde tienen a tu hija. ¿Puedo llevarte hasta ella? ¡Claro que puedes! Necesito transportar a Amaya Heller. No, es un traslado de la agencia. Llévala al laboratorio del Dr. Carson y prepárala para cirugía. Montón de mierda. Debería haberte descuartizado. Treina, necesito información sobre un tal Carson. Trabaja para la misma unidad que Griffin. Haré lo que pueda, pero esa agencia parece muy protegida. ¿Deberías pensar en preguntarle al coronel Rooks? Sí, eso haré. Escucha, ¿estás en el piso franco? Tengo que preguntarte algo. Sí, pásate por aquí.
Transmisión por radio, hace 411 días. Mark 19 bloqueado de nuevo. Lester, a la posición de la ametralladora del 50. Vienen por los flancos de la carretera, sargento, a tus 10. Transmisión por radio, hace 411 días. Oso 2 jefe a Red Crown. Aquí jaque mate. Señor, hemos perdido el ayuntamiento por completo. Un brote de infección se extiende desde... Mierda. Galloway, háblame. Dios, qué borde eres, ¿no tienes gratitud? Al grano. Vale. Tu pequeña exhibición con Cantrell ha provocado una reunión obligatoria de todos los comandantes. Seguridad máxima. Putos mandos. Si uno se rompe una uña, les da un ataque. He localizado a uno de los pilotos de transporte. Se llama Lincoln. Es tu acceso. Vale. Necesito más. ¿Más? Que te den. Dana, ¿recibes todo eso? Palabra por palabra. Y aunque me gustaría partirle la boca, parece que lo mejor será hacer lo que dicen. Si consigues ayudar a que el otro transporte llegue al punto de reunión, quizá podamos averiguar lo que traman. Aquí Red Crown. Hostigada Heller. Proteger el transporte del comandante Eli. Cambio. Ballesta 2-2, aquí Red Crown, ¿me recibes? Red Crown. Oscar 6 Echo, preséntate en Lima Zulu 19 Juliet para escoltar al comandante Ellis. Cambio. Recibido. Ballesta 2-2, ve a tu vehículo. Cambio. Ballesta 2-2, aquí el comandante Ellis, gracias por la escolta. Quiero que te hagas cargo de la retaguardia y vigiles si hay enemigos por aire. No quiero hacer esperar a los demás comandantes del Firehawk. Tengo tantas ganas como tú de charlar con tus amiguitos del Firehawk. Llévame hasta ellos, gilipollas.
capitán. 2-2, despeja el camino. Matar a los pajarillos, entendido. Sigue volando así y te convertiré en mi piloto personal. Fíjate en esta ciudad, un sumidero de enfermedad contaminada por el White Light. Ojalá hubiera una salida. Firehawk volverá a la gente contra nosotros. ¿Había visto a nadie volar así? Mira ahí abajo, ¿cómo corren los civiles? En unas horas habrán desaparecido todos. Es una pena que todo acabe así. No está mal, hijo, nada mal. Buena puntería, 2-2. La ciudad es un infierno, comandante. No recurriría a Firehawk si no fuera así. Yo me encargo de los alborotadores.
vale que recuerde no tocarte las narices. Red Crown, aquí Oscar 6 Echo. Llegamos al punto de control beta. Seguro en uno de estos desde que llegué a Nueva York, pero... Así es como se ganan las guerras. Red Crown, aquí Oscar 6 Echo. Hemos llegado al último punto de control. Ballesta 2-2 se merece una medalla. Ballesta 2-2, aquí Red Crown. Aterriza y preséntate a fila. Cambio. Por fin. Vale. Ahora consume a esos comandantes antes de perderlos. Es la única forma de obtener la información sobre el Firehawk. Cálmate, ya voy. Todas las unidades, aquí Red Crown. Unidades, aquí Red Crown. La misión es atacar y neutralizar al enemigo. Cambio. El enemigo ha eliminado a uno de los comandantes de Firehawk. ¡Detenedlo! Red Crown a todas las unidades. Hay que proteger a los altos mandos del proyecto Firehawk. Cambio. Como una rata de laboratorio, no como un soldado. El gas neurotóxico habría causado cero daños estructurales. El lugar se habría reocupado en 72 horas. De esta forma, las pérdidas son totales, tanto en población como en infraestructuras. No es aceptable estratégicamente. Dana, ¿estás ahí? Te recibo, James. Te encuentro.
encuentras bien? Necesitamos datos concretos de esa Firehawk. Sea lo que sea, servirá para arrasar la ciudad. Moriremos todos. Tú, yo y Amaya. Vale, averiguaré todo lo que pueda. Ya lo sabía. Necesito detalles. Esos son los helicópteros cargados con cohetes termobáricos. Irán primero a por la zona roja y luego a por el resto de la ciudad. Nunca sabré cómo has podido sobrevivir sin mí, James Heller. Sigue soñando. ¿Dónde están los helicópteros? Tienen varios helipuertos alrededor de la zona roja. El primero que debes atacar está en una dársena del Lys River. Fila como fichas de dominó. Varios de esos helicópteros. ¿Dónde están? En el parque, en las calles. Están matando a todo el mundo. Date prisa antes de que destruyan algo importante. Voy a fingir que no he oído eso. ¡Enemigo en el aire! ¡Abatir ese helicóptero! ¡Repito! ¡Enemigo en el aire! Premio gordo. Te envío la posición. Si lo destruyes, acabarás con todas sus esperanzas de arrasar Nueva York. Acuérdate del arsenal. Acuérdate de no hablarme nunca así. Jaque mate aquí, te despierta, no te acaso, no te alfa, creo que eres tú.
te digo si ha fracasado. Como tu madre cuando te parió, payaso. Venga, yo diría que te he ayudado y luego te he ayudado todavía más, así que me debes una. Eso es lo que dirías, ¿eh? Sabes que es cierto, pero esto es lo... Somos buenos juntos, Heather. James, larguémonos de este maldito lugar. Olvídate de Mercer, podríamos construir algo nuestro. Formamos un buen equipo, ¿no crees? No quiero interponerme entre Mercer y tú. Además, seguro que pillaría algo. Me alegro de que sepas fijar un perímetro seguro. Sí, lo leí en un artículo de la Cosmo. Dana, tengo que pedirte algo. Sé que es un poco extremo, pero... Mira, tienes que protegerte porque... Si desaparezco, quiero que cuides de Amaya. James, yo nunca... Ni siquiera... No sé por dónde empezar. No hay nadie más. No tengo a nadie más. Gracias. Vale, voy de camino hacia Rux. A ver si averiguo dónde tiene encerrada a Maya, ese cabrón del Dr. Carson. Vale, ¿has pensado cómo se lo vas a preguntar? No preguntaré. Le ha llegado la hora. Bien, te envío sus coordenadas. Mm-hmm.
eso bastará. Sí. ¿Qué tal ha ido lo de anoche? Ah, genial. ¿Y qué tal está mi niña? No lo sé. Es que hay un montón de variables. Puede que otros 6 meses. Lo sé. Yo también te quiero. ¡Joder, Riley! ¡Deberías ponerte un cascabel! Perdona. Tengo una idea. ¿Puedes localizar al doctor Trey Carson? Carson trabaja para una división de armamento biológico de Cuántico. ¿Qué es lo que pretendes? Si encontramos a la hija de Heller, lo tendríamos cogido por los huevos. He oído a uno de Serpiente 2 hablar sobre un tal Dr. Carson. Creo que está relacionado con... ¿Y qué? ¿Piensas contactar con Carson? ¿Tienes idea de lo que esos cabrones del gobierno pueden hacerte? ¿Quieres a Heller o no? Te mantendré al tanto. Hola, soy yo. Ese Rooks. ¿Has conseguido lo que querías? Tengo información, sí. Carson está en una base de la Black Watch, no muy lejos de aquí. Voy a por él. Bien. Buena suerte. Y ten cuidado. Casi estoy listo. Estoy recogiendo mis cosas. Trébol, transporte del Dr. Carson de camino según lo previsto. Cambio. Llevamos a Amaya Heller a mi laboratorio, Gordon. La seguridad aquí brilla por su ausencia. Entendido. ¿Ubicación? Lejos de Nueva York, cero. Gracias a Dios. Iremos en 2 helicópteros. Ella primero y yo la seguiré. Washington ha dicho algo sobre mi recomendación. La solicitud de vivisección ha sido aprobada. No sabremos lo valiosa que es hasta que la abramos. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Doctor Carson, listos para recogida, pero no podemos aterrizar hasta que finalicen los disturbios en tierra. Cambio. Recibido. Esperemos que alguien nos pueda salvar el culo de lo que sea que está pasando aquí. Correcto. Cambio y corte.
Se acaba la historia. Ballesta 2-1, no aterrices. La zona de aterrizaje está llena de infectados. Devon 4-2, tengo órdenes de evacuar al Dr. Carson y reunirme con el transporte de Maya Heller. Despeja la zona cuanto antes. Piloto, listo para la recogida. Tengo que llegar a la posición de Amaya Heller cuanto antes. Sube a bordo, doctor. Yo te llevaré. Antes te estrangularé con tus propias tripas, cabrón. No lo impresionante que esperaba. Sigue hablando, escoria. Oh, déjalo ya. Sabes que al final vamos a matarte. Ya veremos quién mata a quién. ¿Qué pasa? No estaremos interrumpiendo nada, ¿verdad? Tengo tiempo para matarte. No te preocupes. ¡Idiota!
La hija de Heller no debe sufrir daños. ¿Puedo saber por qué, señor? Para empezar, me interesa su material genético. Además, quiero que James Heller vea todo lo que le hago. De primera mano. Joder. Riley. Soy Rooks. Te envío unas coordenadas. Reúnete conmigo allí. Tengo información sobre Amaya Heller. Voy de camino. Riley. Sí, estoy aquí. ¿Dónde estás? ¡Justo atrás de ti, hijo de puta! Debes de pensar que soy gilipollas. Desapareces constantemente. Desobedeces órdenes. ¿Con quién has hablado? ¿Con quién he hablado? ¿Para quién trabajas? ¡Oh, Dios! Mierda, por eso lo sabías. Ray está muerto. Todo este tiempo... ¡Eras tú! Rooks, solo quiero recuperar a Amaya. No te interpongas, por favor. ¿La has encontrado? ¿Sabes dónde está Amaya? Lo siento, James. Lo siento mucho. He hecho todo lo que se me ha ocurrido. ¡Heller! Tengo algo para ti. ¿Quieres a tu hija? Ven a buscarla. James, espera. Esa señal ha viajado por todo Blacknet. Puede haberla huido cualquiera. ¿Y? Pues que Alex también sabe dónde está. Es una trampa. No puedes precipitarte. ¡Mírame! James, he buscado la dirección. Está en el cuartel general de Gentech. ¿Qué vas a hacer? Lo único que me importa ahora es entrar. Jaque mate, aquí Red Crown. Pregunta, ¿cuál es tu misión actual? Cambio. Relájate, Red Crown. Cuando acabe con Heller, la Black Watch no tendrá que volver a preocuparse por él. ¡A esta puerta! ¡Rooks! ¡Abre, cabrón! Me gustaría, Heller, pero Red Crown controla este edificio. Si quieres recuperar a Amaya, vas a tener que abrirte paso por las malas.
1. Tu misión sigue vigente. ¡Ya sé que la misión sigue vigente, coño! ¡Solo te avisaba! ¡Acabad con esto! Puerta.
señor Heller. Descubrirás que no me gustan mucho las sorpresas, Rooks. Aquí solo por Amaya. Lo sé. ¿Pero qué coño? Hazme un favor. Coge a tu hija y lárgate de esta puta ciudad. Deberías de haberlo sabido. O estás conmigo. O contra mí. No hagas esperar a Alex. Él la tiene. ¿Qué? ¿Quién? Tu maldito hermano la tiene. Oh, Dios. James, adelante. Haz lo que tengas que hacer. Ya no es mi hermano. ¿Dónde está Amaya? A salvo. De momento. ¡Vas a decírmelo! ¡Por tu propio pie! ¡O después de que te abra la cabeza y saque tus recuerdos por el agujero! ¡Qué mierda! No lo entiendes, ¿verdad? Te di todo. Y así es como me pagas. ¿No entiendes lo que estoy haciendo? La humanidad está estancada. ¡Se muere! Yo le daría un cuerpo. Una mente. ¡Piénsalo! Se acabaron los conflictos, las enfermedades, el sufrimiento. ¿No lo ves? ¡Le estoy dando una segunda oportunidad! ¡Ya basta! ¡De mierdas! ¡Y de divagaciones absurdas! ¡Devuélveme a mi hija! No. No creo que no. Ya es hora de que tú me des algo. La pequeña Amaya comparte tu molesto y resistente ADN.
cuando esté lista, tu hija se convertirá en la madre del nuevo mundo. Ahora, lo único que me separa del auténtico destino de la Tierra eres tú. Acabemos con esto, ¿vale? Eso ya lo uso yo. ¡Cambia de arma, por Dios! ¡Cabrón! ¡No eres nada contra mí! Ahora ya no eres tan fuerte, ¿verdad? ¿Qué opinas de mí ahora, capullo emo? ¡Buen intento, mamón! Impresionante. Veamos lo bien que te adaptas. Toma, coge. Buen intento. Si sigues saltando por ahí, te arrancaré el espinazo de cuajo. Eres un tipo violento, ¿eh? Tenía que haberte pateado hace tiempo. Eso ha borrado la sonrisita de tu cara, ¿verdad? Vamos, Heller. Podría ser el abuelo del nuevo mundo. Solo intentas hacer que me enfade. Así que tú eres el malo a vencer, ¿eh? No debiste salir de casa. Bien, ahora me has cabreado. Impresionante. Te he enseñado bien. Tú no me has enseñado nada. Eso ya te habrá calentado un poquito. Uh.
Vuelve a tu sitio. Disfrutaré viéndote morir. James, gracias a Dios. Amaya. Amaya. ¿Estás bien? ¿Qué hacemos ahora?